A un año de la creciente que destruyó varias viviendas en el corregimiento de Puerto Valdivia, más de 100 trabajadores de Hidroituango volvieron a ser evacuados de las obras, esta vez como consecuencia del aumento de filtraciones de agua en la zona del embalse hacia los túneles de captación que conducen a Casa de Máquinas. Una vez más, la palabra evacuación volvió a sonar en Hidroituango. 105 empleados que adelantaban el reforzamiento de uno de los tapones de concreto ubicado entre el embalse y las compuertas de captación de la obra debieron salir del proyecto, como lo informó EPM a través de este comunicado. Fue necesario evacuar de manera preventiva a 105 trabajadores del proyecto Hidroituango debido al aumento en unas infiltraciones presentadas en la zona de entrada de agua del embalse hacia las conducciones de la unidad de generación de energía número 4. La evacuación fue inmediata. No obstante, en el mismo comunicado, EPM aclaró que las infiltraciones no representan ningún riesgo para las comunidades. Los trabajadores pues observaron que empezó a filtrarse agua y lo que tocó hacer fue evacuar a la gente porque podían romperse y caer a Casa de Máquinas, ¿no? O sea, volver a la situación que tuvimos, digamos, hasta enero, febrero de este año. Por precaución, las compuertas de captación de las unidades 3 y 4 fueron cerradas, una decisión que, según este geólogo de la Universidad Nacional, facilitará retirar el tapón que se encuentra dentro de estos dos túneles. Toda esa zona está con agua del embalse. Ya hay una compuerta pues, que no va a dejar pasar el agua a Casa de Máquinas, pero quitarlo va a ser una tarea titánica y muy difícil porque quitar un tapón de concreto en un túnel de 5 metros de diámetro, pues no es fácil. Las obras permanecen en constante monitoreo.